Hola gamers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart Wii, este vez en solo gamer. Y bueno, vamos a jugar Batalla de Globos, vamos en modo batalla, vamos a hacer con personas que no hayamos usado nunca, vamos a mí. A ver, con el equipo rojo, con Baby Mario, Daisy, Bowser, Toad y Rosalina. Vamos a usar Mario. A ver. Vamos a ir a un escenario retro. A ver. Este en la DS. Yo lo odiaba. En la DS yo odiaba ese circuito. Yo lo odiaba. No me gustaba nada. En fin, 3 victorias. Vamos a ver si nos alcanzan los videos para Sábado Gamer. Estoy grabando esto jueves. Y la música, o sea, en Mario Kart DS. Aunque la canción en todos los circuitos de batalla era la misma, me gustaba, la verdad. A ver si podemos darle a alguien o coño, le casi le doy al Rey Bull, tío. A ver si encuentro un azul, a ver, un azul. Este rojo es como que muy chavista, ¿sabes? Ah, le había uno. Uy, por poco me caigo. Ah, Rosalina tomó ese, vamos a buscar un cubito, vamos a ver qué, a ver un cubito. Coño, tío. No estoy encontrando nada, tío. A ver. Ah, mira, esto me sirve de perla. A ver si le puedo robar una autoayuda. Tío, está. A ver. Ahora viene el Rainbow, vamos a ver, va a hacer algo. ¡Uy! Por poco le quitaba el globo, tío. Me dio. A ver, 9 a 8, podemos ganar, a ver qué puedo hacer con Koopa Troopa. Coño. A ver, por ahí viene Mario. Sí, viene por aquí. A ver, espera. Aunque debo reconocer que aquí, en este Mario Kart, está mucho mejor este circuito. Aparte que la música está mejor. Uy, esto me hace bien de perla. ¡Toma! ¡Toma! Aquí seguro ganamos, uy. Aquí seguro ganamos, Ya con eso, uy. Los azules están, uy. Están empatando, tío. Se nos puede ser. Toma, Koopa. Uy, Dios. Uy, no, ay no. Vamos, un daño más. Nos están llevando a la verga, tío. Uy, le quité un globo. Perdimos por uno. Por uno perdimos. Bueno, vamos a seguir. No sé si las batallas duran lo mismo que las carreras. Creo que duran más, sí, mire, 4 minutos. Bueno, que okay, con lo que tardamos en introducción, vamos a ir ahora a uno. Este siempre ha sido mi favorito. Vamos a ir rápido con el video, vamos a pasarnos de presentaciones. En fin, 1-0 a favor de los azules. Vamos a ver si en esta podemos ir mejor con lo que vayamos a hacer. ¡Truquitos! Y perfecto, agarro aquí y vamos a ver si le pongo al Rey. ¡Toma! ¡Hostia, si vas más rápido con los por allí, tío! ¡Ah!
¡Toma! Esto sirve bastante bien, ¿sabes? Porque tú estás aquí mientras que bajo este... Toma, ve, le vas. Solamente con pegarte a ellos ya les estás dando. Uy, por poco lo de ya fue. Mira, vamos bien, o sea, 3 a 0. 5 a 0, 6 a 0. Bueno, ya me entendéis. Uy, le di a alguien. Ah, mira, esto va a servir de perro. A ver si uno cae. Le cambié el color del traje a Mimi, lo cambié por rojo porque últimamente ya me había estado de azul. O el marrón, ya no sé qué color era el que tenía yo. Creo que era negro, boludo. A ver, vamos a darle al marrito, creo que es el marrito que está allí. No sé si es el marrito, pero bueno. Como le dice Pepe, el marrito. Oye, me he dado cuenta, tío, que me he dado cuenta. Que le doy más. No. Voy a decir de trato de robar uno a Dragon a Uso Junior. ¡Coño! ¿Por poco le doy? Uy, por poco me van a dar ahí. Bueno, vamos 13 a 4. 14 a 4, así que imagínate que me jugamos tampoco. ¡Uy! ¡Le di, tío! ¡Tiro de suerte! ¡Toma! A ver, pues esta Rosalina ha escuchado destello. ¿Qué te arreglo? Te pintas menos aquí que el viejo. Te pintas menos aquí que en cualquier otro juego de la saga. No, en realidad sí pinta en este juego, porque como esto no es canon, no importa si está o no. Ay, perdón, Rosalina. Respeta a los que están en tu equipo. Algún día te van a salvar el culo. Además que Rosalina es una de mis waifus favoritas de Nintendo. A muchos no les agrada, la verdad, pero a mí sí. Fue un personaje con el que me conecté mucho en Mario Galaxy. Bien, ahora sí estamos OP. Mira, 6 daños. Esto es muy importante. Justamente entrenando he estado practicando eso. El hacer más daño para obtener más puntos y ganar. Bueno, 1-1, vamos a ver ahora en qué escenario nos vamos. La ruleta de Chain Chomp me parece un buen lugar. Y si te das cuenta, aunque no se parece en nada, este escenario me recuerda a un programa español de concursos que se llama La Ruleta de la Suerte. Este me recuerda mucho, aunque no se parezca en nada y sea debajo del mar, por si no se dieron cuenta. Pasa debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. No sé si escucharon la canción de J Balvin, Agua. Escúchenla, la verdad, que fue la canción que se hizo para la película de Bob Esponja. Pero claro, como vino esta pandemia, se hizo la canción, pero la película no se ha sacado, que yo sepa. A ver, vamos a darle a un azul. No, ajá, le dimos a uno, no sé cuál, pero vale. Lo malo este de nadie es que tienes que ponerte... Uy, coño. Soy tonto, no me di cuenta, tío. Aquí se confunden mucho mejor las cajas de interrogación, los cubitos estos. Se confunden mucho mejor los falsos. Uy, el Chain viene de mí. A ver, un azul. Ahí, marrito. Vale. Ya dimos al Mario, coño. Ah, sí, a ver. Y tened cuidado con el Chomp. Consejillo que les voy a dar. Tener cuidado, me ha hecho pasar muchos malos momentos. Coño, no sé, yo no sé por qué. Vamos a ver, ay, concha, que. Ajá, le digo. Tenemos aquí. Estrella brilla. Tenía que tirarlo porque si no el Chomp me aplastaba, tío. ¡Oh, oh, oh!
Le di al Koopa Troopa. Al Koopa Troopa le di. Uy, 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 uy. Ouch. Me queda un globito, no pasa nada. Ay, mira, y vamos 11 a 8. Esto está yendo ya a la verga. O nos venden ellos o yo remonto de algún modo. Lo que no sé es cuál. Vamos a agarrar esto de una vez. A ver, a ver, a ver, que nos van a vencer, pero vamos a intentarlo. ¡Ujo! A ver, 10 a 10, tal vez empatamos, tal vez empatamos. Por favor, que se empate, que no sea hoy. No, 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 no. Uy, tío, solamente porque alguien me hizo algo a mí, perdimos, tío. ¿Cuánto llamas de video? Vale, vale, vamos 1 a 2. El siguiente video terminamos esto y, bueno, ya sabéis cómo va.